si ver aquí en Sinaloa ya hay resoluciones de algunas, pues, dueños de las administradoras de estancias para que le repongan las reglas de operación del año pasado y no se entregue el recurso directamente a los padres de familia, que como ustedes ya dieron cuenta hoy en los medios de comunicación, pues ya empezaron también a inflar los padrones con niños fantasmas, es decir, con niños que no existen. Pero lo que es lamentable es que se tenga que estar acudiendo a la justicia federal para garantizar el derecho de los más desprotegidos.